llevamos aproximadamente 1.500, 1.600 personas, son aproximadamente 43 grupos de evangelismo que van, son 20 grupos de teatro. Si el año pasado en Carnaval fueron 45.000 salvos, en Semana Santa 52.000, nuestras expectativas son que más de 100.000 salvos serán este Carnaval 2011 en el nombre de Jesucristo. Muchísimos autobuses, más de 25 autobuses de 50 puestos, más de 500 carros, mucha seguridad, muchos servidores, evangelistas y 100%, dan su corazón al 100% para el reino. Nosotros estamos predicando porque nos nace, porque queremos que la gente vea que no somos aburridos, que tenemos un estilo de vida diferente con cosas buenas. Definitivamente una experiencia nueva, demasiado, un mensaje demasiado lindo, de verdad, gracias. Le doy las gracias a todos los jóvenes que vienen a darle mensaje a estas bellas personas aquí en la playa. Mil gracias por todo eso, un mensaje único. No todo el mundo hace eso así. Te abro mi corazón para recibirte a ti como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi municipio, te entrego mi país y te entrego toda mi vida a ti. Y en tus manos lo rindo todo, Señor. El evangelio que ustedes predican, bien bonito, bien, me gustó, pues, yo sentí una paz que, conchale, me dio ganas de llorar, pues.
que me han cegado. Abre mis ojos. Para mí la vida cambió. Después mi vida fue, es un antes y un después. La semilla que entró en mi corazón tiene el sello de Manarata. Y tu gran bondad, quiero mirar tu hermosura. Necesitaba de verdad una oración como esta, verdad, necesito de los caminos de Dios. Tengo sed de la palabra. Bueno, yo deseara ver dónde queda esa iglesia para asistir, pues, y de verdad entregarme a Dios como debe ser. Muestra tu gloria y tu... Siento bien y imagínate, sin palabras. Realmente creo que no son casualidades este tipo de cosas. Realmente tenía que hacer otras cosas en el día de hoy, pero me vine para acá y fallándole al Señor cada día. Pero Él me restauró hoy, me restaura y me demuestra que me ama. Y es un Dios que está vivo, que no nos abandona, que no nos deja solos. Y a pesar de nuestras fallas y nuestras caídas diarias, Él está ahí con nosotros, levantándonos. Algo por dentro, algo que como que fue limpio en un instante. Eso fue, es demasiado hermoso, o sea, Jesucristo es real. Él está vivo, pero...